Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de Rakalik y de su canal Hakalik. En tema de hoy, el tema de hoy que les voy a mostrar es cómo ocultar o cómo abrir el SCRCP sin la ventana del CMD o sin la consola del CMD del SCRCP. Bien, esto a respuesta de vuestro estimado que nos hace la pregunta en el video. Hola, mis estimados. En el video del canal, en el video que está publicado, ok. Y en base también de paso enviarlos un saludo a todos y a la pregunta que nos hace Carlos. Acá dice Carlos, dice: ¿hay alguna manera de que no se vea el CMD? Entonces yo le he respondido que sí hay una manera, pero es que todavía no había hecho no he hecho la grabación de este tipo de video. Ok, con el tema. Bien, entonces, en respuesta a la pregunta, es la que vamos a realizar el día de hoy, esta grabación de video, con el tema de cómo ocultar o cómo abrir, el título sería de cómo abrir el SCRCP sin la consola del SCRCP en Windows, ok, compartiendo la pantalla de nuestra celular móvil de Android. Bien, para eso vamos a conectar nuestro cable USB con nuestro dispositivo de, en este caso mío es un Xiaomi Poco M4, ok. Ya para eso es más que todo cuando ya tenemos instalado todo, hemos hecho todo el procedimiento y al momento de abrir el SCRCP ya queremos abrirlo, pero normalmente lo que yo les he mostrado es hay de tres formas, ¿no? La primera forma que les vamos a abrir acá, abrimos la carpeta del archivo general del SCRCP que tenemos, ok, que yo lo tengo en mi caso, está en documentación, ok. Abrimos la carpeta SCRCP de Windows 64 en guión versión 2, que es un archivo tipo ejecutable, pero como tiene un nombre, no me acuerdo, portable, tipo portable, ok. Bien, normalmente en el video, como habrán visto o podrán ver, les muestro de esta forma la primera opción, ¿no? Cuando ejecutamos el SCRCP.exe, nos va a ejecutar la consola, bien, la consola del SCRCP, pero en respuesta a la pregunta que nos hace vuestro estimado Carlos, ok, creo que sí, Carlos, que lo mencioné, de la pregunta, yo voy a cerrar acá esto, ok, es lo siguiente: para poder nosotros ejecutar o abrir el SCRCP sin consola, vamos a seleccionar el archivo scrcp-noconsole.bbs, ok, bbs. Bien, seleccionamos, o bien podemos ejecutar doble clic, o simplemente vamos a darle doble clic, ok, o bien con el mouse o bien con el teclado de nuestra PC, en este caso mi laptop. Bien, entonces le damos doble clic sobre la no console y nos va a abrir. En este caso mi pantalla está en pausa, yo lo voy a
Ahí pueden ver ustedes que ya está, inclusive está en pausa mi celular, pero ya lo habilité y ya pueden ver ustedes. Pero no nos ha mostrado la consola. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos abrir compartir la pantalla de nuestro dispositivo móvil sin consola, sin la pantalla negra, ¿ok? Entonces, eso sería en respuesta a la pregunta de vuestro estimado Carlos. Bien, entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, compartir con sus amistades para seguir creando más contenido de valor. Bien, espero que les haya gustado. Vemos.